Bueno, para hacer estas deliciosísimas galletas vamos a necesitar aproximadamente 120 gramos de mantequilla. Esta mantequilla yo la llevé al horno de microondas para que quede suave. Y recuerden comprar una buena mantequilla de muy buena calidad, porque esto va a hacer la diferencia en el producto final, o sea, en sus galletitas deliciosas. Y aquí agregué primero lo que es harina, agregué 200 gramos y después agregué 50 gramos de cocoa. Ojo, la cocoa es lo mismo, hay que agregar cocoa de muy buena calidad. Y aquí estoy agregando lo que es una pizca de canela, bueno, no una pizca, como una cucharadita. Agregué ahora sí una pizca de sal y una cucharadita de polvos para hornear. Para endulzar estoy utilizando fruto del monje, que son aproximadamente 20 sobrecitos, los sobres son de 1 gramo, entonces simplemente mezclamos perfectamente. El fruto del monje ustedes lo pueden cambiar, ahí les va las opciones, pueden cambiarlo por azúcar regular, que sería aproximadamente 210 gramos, de 180 a 210 gramos, ya dependiendo de si son muy dulceros. O pueden hacer una combinación de mitad de azúcar morena con azúcar regular, o también le pueden agregar miel de abeja. Queda súper, súper bien. Y bueno, mezclamos todo y vamos a ver, bueno, aquí en el video se ve una especie como de masita. En dado caso de que no puedan hacer la masita, le agregan un poquito de leche. Ojo, tiene que ser leche, pero muy poquito, porque si no, entonces se les va a hacer súper aguado. Y bueno, para que queden crocantes al momento de dar ese delicioso mordisco, simplemente le agregamos un poquito de frutos secos. Yo estoy utilizando una combinación o un mix de cacahuates con nuez y con almendras. Yo les recomiendo mucho, mucho que le agreguen esto. Ahora, también le pueden agregar, si lo quieren hacer más chocolatosa, le pueden agregar lo que es chocolate, chispas de chocolate semi amargo, chispas de chocolate, pero ojo, deben de ser para hornear, porque si no es para hornear, entonces se les va a quemar. Es muy importante. En las tiendas de autoservicio como Walmart, Soriana, venden este tipo de chocolate específicamente, pero deben de fijarse que sea para repostería o chispas de chocolate para hornear. También venden tabletas que son muy buenas, simplemente las pican y ya se las ponen. Y ahora, como pueden ver, aquí estoy utilizando, o ya estoy haciendo lo que son las galletitas, estoy utilizando una cuchara para más o menos medir la porción. Y lo que hacemos simplemente es apachurrarla. Ya ven por qué es importante que la masa quede como, como una especie de plastilina, como Play-Doh, hagan de cuenta. Así es importante que queden, porque se nos facilita más el formar la galletita. Y bueno, las vamos a llevar a 180 grados centígrados a hornear aproximadamente de 12 a 18 minutos. Tenemos que tener mucho cuidado, como estas galletas son de chocolate, pues obviamente no vamos a ver qué tanto se doran, justamente porque pues el color pues no nos ayuda para darnos cuenta, pero debemos de fijarnos. Y como ven en la charola, yo simplemente agarré una galleta y se despegó. Eso quiere decir que está perfectamente horneada. Y bueno, pues como ya saben, me estoy antojando un chorro, pero quiero que vean el color que tiene. Y no solo eso, de verdad, tiene un sabor tipo brownie. O sea, están deliciosas estas galletas. Aunque ustedes digan, ay, es que no tienen azúcar. No inventen, están súper deliciosas. Aparte, quiero darles un tip. El fruto del monje es un tipo de endulzante que le da un sabor muy suave a los, pues sí, a los postres, porque la stevia normalmente deja como unos restos como de un sabor como medio raro. No, raro no, más bien queda como un sabor un poco amargoso. Pero bueno, chicos, yo les recomiendo utilizar fruto del monje, es una muy buena inversión. Y bueno, aquí con esta vista y este delicioso sabor que, ay, se me antoja. Los dejo, los quiero muchísimo. Ya saben, compartir, darme un me gusta y suscribirse, porque es 100% gratis y me ayudan mucho. Y no olviden hacer estas galletas en sábado por la noche, cuando ven una peli con las personas que aman, es la mejor opción. Aparte, son saludables. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y les voy a dejar en la cajita de descripción, si no quieren utilizar harina, porque lo pueden sustituir. Los amo, los amo. Besos chocolatosos.